Buena gente, ¿cómo estás? Yo soy Mateo97, estamos acá en un nuevo video para el canal. Hoy estamos acá en José C. Paz porque vamos a ver la increíble historia de Gustavo. Él trabaja en la municipalidad, pinta cordones, pero lo hace de una manera muy particular. Miren, acá estamos con Gustavo. Hola, buenas. ¿Todo bien, Gustavo? ¿Cómo andas, Mati? Bien. ¿Todo tranquilo? Saludos a todos. ¿Cómo va, che? Mucho gusto. Bien. Y contanos cómo fue tu invento del Pinta 3000, ¿no? ¿Le pusiste? Sí, le pusimos el Pinta 3000. Acá miren acá. Lo que es esto, miren lo que es. Qué lindo, ¿no? Hasta tiene acá, volante de auto. Claro, tiene. Qué locura. Tiene el volante y todo lo que es sistema de dirección de auto. Sí. Después está armado con dos bicicletas. Sí. Porque compré dos bicicletas para armarlo. Y después tiene el sistema, tiene el tanque. Este tanque es de una camioneta. Mirá. De una diésel. Sí. Es un tanque de una camioneta de diésel. Después tiene, bueno, ese sistema de pintado. Y esto funciona como si fuese un neumático de un auto o de una camioneta, como quiera, porque funciona a presión. Sí. Acá va la cal, se cierra esto, una vez que se pone la cal, se cierra acá y después se le carga por intermedio del pico, se le carga el aire para darle la presión. Y este es el manómetro. Mira. Este es el manómetro. Y acá, una vez que ya está cargado, esta viene a ser la palanca que acciona lo que es la cal para pintar. Puede claro. Ser cal, pintura, latte, sintético, no interesa, pinta lo que sea. Mira. Y después, bueno, sale a la manguera y acá está el pico. Este es el pico. Por acá sale ahí cal. Tira toda la pintura, claro. La cal, ¿no? Claro, este es el molde. Sí. Este es el molde del cordón y se adapta a cualquier cordón. Sí. Por eso tienes para tiene levantarse. Un movimiento, claro. Tiene el movimiento también, tiene un sistema de resortes cuando tenés que doblar o el cordón pega una vuelta. Mirá qué bueno. Y también si sube o baja. Sí. Esto está hecho a propósito, esto que haga así también el molde. Sí. Entonces hace bajada y subida también del molde. Y estos son los rodamientos que para que esto se apoya contra el cordón y este contra el piso. Mira, y va justo sí, en el cordón. Justo en el cordón. Igual para cualquier tipo de cordón, porque se adapta al tamaño ya nomás cuando sube lo que es el lateral este, la parte esta. Claro, claro. Se adapta ya a cualquier cordón. Mirá, hasta las ruedas son de moto, ¿no? Claro, no, las ruedas son de bicicleta, pero después le pusimos cubierta de moto. Claro. Bueno, porque me dijeron que son más reforzadas. Claro, son más reforzadas porque teníamos el problema de que un par de meses pasaba y las ruedas se nos gastaban demasiado. Sí. Más que nada por el peso. Sí. Y más o menos se calcula que, yo calculo que debe ser entre 80 y 100 kilos que llevas cuando está cargado. También le hice para dos personas, ¿pero por qué? Mira, dos asientos, sí. Este se viene a ser el acompañante. Sí. Lo hice para dos personas con el propósito de que cuando es un viaje muy largo. Claro. ¿No? Porque uno va a pedal, pero si no estás acostumbrado, claro. El viaje largo, entonces también está bueno tener acompañante. Y después tengo el canasto este. Este canasto va agarrado a la parte de atrás, si es cuando querés llevar acá. Ahí. Sí, se monta y queda ahí. Sí. Es cuando querés llevar algunas cosas más, herramientas claro. O lo que claro, quieras. Claro, vos querés poner una pala, poner lo que sea. Para bardear los cordones, sí. Lo metes ahí, sí. El carrito. Y después tiene un rendimiento, nosotros le hicimos una prueba y hicimos un rendimiento de 5 kilómetros, 52 cuadras en total hicimos en un día, en 4 horas. Un montón. Sí. Si no, una persona normal pintando, ponele vos, uno en la municipalidad está trabajando, pinta normal con un pincel, algo, ¿cuánto tarda más? No llega. Yo calculo que ponele... Para hacer 4 horas, pintar, yo qué sé, 8 cuadras en 4 horas, en brocha necesitas 8 personas. Sí, mínimo. Mínimo. Si no, no llegas más. No. Una vez que agarrás la brocha, no. Qué locura, mira, José Sepa limpio, ¿no? Qué hermoso que está. Esto lo asiento ya para. De madera, miren lo que es. Claro, de bicicleta, todo. Claro, lo hice con el tema de madera, por el tema de la intemperie. Más claro, por el tema de la lluvia, que no te la arruine todo. Bueno, sí. Al estar bien pintado y eso, te aguanta estar a la intemperie. Este carro está hecho más que nada para que te quede afuera. Y después para desarmarlo es fácil. Sí. El tanque está enganchado nada más. Y solamente zangándole la manguera sale el tanque. Sale todo el tanque. Sí, sale el tanque. Se desarma todo, me dijiste que era desmontable todo. Ponele el sistema de pintado, ponerle, le sacás este tornillo, el resorte, la manguera, son tres cositas y sale completo. Sí. Sale todo completo. Mirá. Esto también, mirá. Esto es la palanca claro. Que acciona. Ah, para bajar. Para bajar y empezar a pintar. Cuando sí. Termine de pintar,
lo pones arriba. Claro. Una bajás. Y ahí, bajo los cordones. También. Vos la querés sacar y sale con una. Claro, así, fácil, sí, fácil. Sí, todo fácil. Todo fácil. Se desarma todo. Ajá. Miren qué lindo. ¿Y cómo se te ocurrió la idea, Gustavo? Más o menos. O sea, ¿cómo dijiste, no, voy a hacer esto? Miren qué lindo que está. Claro, el problema que teníamos nosotros, yo hace 22 años que estoy en delegación. Sí. Y siempre, históricamente, el problema que teníamos nosotros era que limpiábamos los cordones y nunca llegábamos a poder pintar todo. Sí. Entonces era un tema pendiente que teníamos, de ver de qué manera solucionarlo. Pero ¿qué pasa? Te sacaba mucho tiempo el trabajo, entonces no tenías tiempo para pensar. Claro. Y en el tema de la pandemia, a mí me dio tiempo para pensar, porque fue un momento que todos nos tuvimos que... Sí, un momento que... claro, nos tuvimos... Rebuscarla, ¿viste? Claro, nos tuvimos que aislar y quedarnos en casa. Y yo estuve entre 2 y 3 semanas en casa encerrado con la familia, así que tuve tiempo de sobra. Sí. A pensar, y una noche soñé, me acuerdo que fue una hasta el día de hoy no puedo creer, soñé que iba pintando... En una bicicleta, que yo iba a pedal y iba pintando. Claro. Pero el sueño fue tan nítido que al otro día ya me levanté y ya sabía lo que tenía que hacer. Claro, ya tenía la idea de la cabeza, claro, y dijiste, ya está, voy a plasmar acá. Sí, sí. ¿Y por qué le pusiste Pinta 3000? No, porque ya estamos en el 2000 y como sí, digo, bueno, vamos a futuro, digo, sí, digo, Pinta 3000. Como Pinta, olvidate. Digo, te puse 3000. Olvídate, de verdad es futurista. ¿No? No, pero tarde linda, verdad, hermoso. Está bueno porque, a ver, a mí acá esto. Haces ejercicio más que nada, eso claro, es lo bueno. Claro, ¿no? Claro. Y yo el problema que yo tenía en lo particular mío, que cuando me fui a hacer un chequeo, que todos nos hacemos los chequeos, hace años que yo tenía que empezar a hacer, me dijeron que tenía que empezar a hacer ejercicio porque tengo el colesterol alto. Claro. Y esto, ¿sabes qué? Me ayudó. Chao, te vine encima trabajando. Claro, porque parece, yo le decía al médico, pero yo, si nosotros paliamos, levantamos, limpiamos, no, pero tenés que hacer ejercicio de correr, de caminar todo. Correr, caminar, bueno, bicicleta, ahí tenés. Olvídate, tenés, sí, encima de tu laburo. Claro. Andando en tu laburo y encima haciendo ejercicio, ¿no? Claro. Y si se falla algo, chao. Claro, olvídate. Esto por la pinza. La francesa. La francesa. Por un tema de que si tenés que apretar. Se desajusta algo, manera, claro. Se desajusta algo, pero generalmente no hay ningún problema hasta ahora, gracias a Dios. Claro. Bien. Vamos a cargar la Pinta 3000. Miren. Ajá. Todo el proceso que lleva. Ahí para cargar. Sí, es fácil. Después va este acá. Sí. Ajá. Mira. Y acá tenemos los baldes. Mira que están acá los baldes. Con cal ahí. Ajá. Acá preparamos un poco hoy. Sí, poquito. Así que. Como para hacer un. Claro, una cuadra, dos cuadras más o menos. No, hacemos un montón, pero mirá. No le vamos a cargar todo. No, obvio. No le vamos a cargar todo esto, porque si no, ¿qué? No terminaba más, ¿viste? No. Esto hacemos así y hacemos así. Bueno. Le vamos a echar 4 baldes. Sí. Encargado ahí. Esto es fundamental más que nada para colarlo, que entre la cal limpia. Sí, sí, al sí. Entrar por... limpia, el va. Pico no se tapa. Claro, va como piña, claro. Fluido. Claro. Claro, y esto para que no se manche lo que es la claro, publicidad. Es mantener lo que es la publicidad. Claro, que quede presentable. Ahí lo cargaba un poquito de aire, ¿no? Claro. Con este compresor le... Sí, el compresor ahí. Ahora lo activamos ahora. Hace un poco de ruido. Sí. Ahí. Acá. ¿No? Y ahí va... Llega la presión. Ahí le empezó a poder. Ahora tiene que... yo me guío por la... Por el manómetro del tanque. Sí. Va a tardar en levantar porque al no tener mucha cal tarda en levantar la presión. Claro. Va a tener más aire que cal. Claro. Acá estamos yendo con Gustavo a buscar unos cordones, unas calles para ir a pintar. Miren lo que es esto. Miren. Ahí manejando Gustavo. Ya, por las calles de José C. Paz. Qué locura, ¿eh? Vamos a dar acá. ¿Vamos a darle por acá? Acá le pongo. Dale. No hay drama. Ahí. Vamos a pintar ahí los cordones.
Vamos a ver cómo está calibrado ahí. A ver. Vamos. Mirá. Mirá lo que es eso, ¿eh? Mirá, un Pinta 3000, oh, qué locura. Ahí la ardoguita que la estrenaste hoy, ¿no? La estás estrenando, la ardoguita naranja la estás estrenando hoy. La verdad que se tapó un poquito. Sí, eso. Siempre cuando, esta vez no lo limpié, siempre cuando terminamos me ponemos un poco de agua. Sí. Para que no se tape el pico. Claro. Y una vez que lo destapamos acá, ya vamos arranco con... Sí, pero mira qué lindo, vamos a pintando. Sí. A full, Mira, hicimos, ¿cuánto hicimos? Rapidísimo, ¿sí? Qué no, locura. Es rápido. Lo bueno que tiene. Tiene también para hacer curva. Claro, mirá, se levanta ahí la chapa y va pintando. Voy a poner el choque de volar. Claro. Claro, te ayuda la ruedita de abajo, todo. Se va moldeando, sí. Se va moldeando el molde, ¿eh? Mirá, claro, bueno, ahí. Acá pues. Las ofrendas que dejan los muchachos. Claro. Si querés, agarran. Ve, mirá, si querés bajar y filmar de acá, como queda. Mire cómo queda. Ahí está. Esta la Pinta 3000 y ahí todo ese cordón pintamos, mirá. Sí. Vinimos de allá encima. Ajá. Vinimos de allá. Todo ese cordón. Miren lo que. Po. Claro. Qué nave, ¿eh? Ahí va Gustavo, ¿eh? Pintando. Miren cómo. Qué capo, ¿eh? Miren el cordón cómo va quedando. Un espectáculo, ¿eh? Miren lo que es. Todo lo que hizo, casi media cuadra. Claro. Qué capo, Gustavo. Claro, y ahora cuando vengan las cloacas, sí, va a ser. El agua ya no va a estar más y voy a poner. Claro, Lana. Claro, igual, se pinta por parte. Claro, igual ustedes antes usar el Pinta 3000, sí, van, claro. Barden un poquito la hoja, todo. Claro, porque por eso es claro, domingo. Sí, obvio, domingo hoy no, siempre hoy no va se labura. Siempre va la cuadrilla adelante, van limpiando y yo voy atrás y voy pintando. Claro. Ajá. Así que. Capo. Ahí estamos. Mira que todo acá pintado por Gustavo. Todo. Claro, que se puede repasar. Mirá, ahí repasando un poquito los cordones que ya están pintados. Pero para dar una mano más. Qué capo. Ahí, Gustavo solamente mueve ahí y ya va pintando. ¿Vamos demasiado rápido o está bien? No, vamos bien. ¿Sí? Puede dar la velocidad. Claro, la que vos quieras. Claro. Total, lo va a pintar. Sí, claro. Pinta todo arriba, claro. Mira lo que. El cordón te queda blanco, sí. Claro, mirá. Vamos a molde ahí. Mirá. Erdoki. Que sigue la perra. Qué locura, ¿eh? Está pintando las calles. Pintando las calles de José Sepas. Al toque. Ah, pegamos una vuelta acá y. Vale. Y de molde, ¿no? La diferencia acá. Sí, se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Vale, esta parte. Pero ya mañana voy a arreglar el caño ese. Sí. La locura. Sí. Claro, queda bien, queda bastante bien, ¿eh? Queda bastante bien. La que ya fue pintando. Sí, bueno, ahí te salta el pozo. Las dudas no vamos a caer. Bueno, gente, hasta acá el final del video. Espero que les haya gustado. Gracias, Gustavo, por coparse en el video. Ahí tenemos atrás el Pinta 3000. Un capo, Gustavo. La verdad un abrazo. Redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? Y estoy en Facebook como Gustavo de León. Y después en TikTok, que lo puedes pasar vos, porque yo no me acuerdo bien. TikTok. Y en Kawi. Ahí te hiciste Kawi y sí, TikTok y te hiciste explotadísimo de las redes sociales. Sí. Mucha gente te sigue. Sí. Ahí está el Pinta 3000. Gracias a Dios, sí. Mira lo que es. Pff, una locura. Una locura, gente. Hermoso.
Miren lo que es ahí. Un espectáculo. No lo ves en ningún lado esto. No, gente, si les gustó, agradeceré mucho que le den like, se suscriban al canal y compartan. Nos vemos.